Hola, ¿qué tal, amigos? Es un placer saludarlos en Spanish Public Radio y en este espacio de El Consulado a tu Lado. El día de hoy vamos a platicar con Uriel Méndez del Departamento de Protección sobre un tema que tiene que ver con conducir vehículos en estado de ebriedad por acá en Chicago o en el estado de Illinois, ya que es algo que pudiera perjudicar muchísimo a cualquier persona, sobre todo a quienes no están de forma legal en Estados Unidos. Así es que bienvenido, Uriel, y cuéntanos un poco más sobre este tema. Muchas gracias, Salvador, por brindarnos este espacio, que es muy importante para informar a nuestra comunidad mexicana sobre manejar bajo la influencia del alcohol, que es el DUI. Es muy importante que ustedes consideren que el manejar alcoholizado puede tener consecuencias legales, el cual pueden posteriormente ocasionar consecuencias migratorias y después posterior a una deportación. Es muy importante que ustedes se puedan acercar al consulado para cualquier pregunta al Departamento de Protección relacionados con el tener un DUI, ¿no? Manejar bajo la influencia del alcohol. Es muy recomendable a toda la comunidad que por favor, si toman, no manejen, ya que estas consecuencias podrían ser mucho mayores, como bien lo comenté, de una cuestión criminal a una cuestión migratoria. Uriel, ¿cuál sería la mejor forma de actuar si nos detienen manejando en estado de ebriedad, si nos detiene la policía? ¿Cuál es la mejor forma de actuar en estos casos? Si un oficial de policía llega a detenerte, tienen que guardar la calma. Punto número uno es guardar la calma, esperar a que el oficial les dé instrucciones y seguir las instrucciones del oficial, ¿no? Acuérdense muy bien que es muy importante mantener las manos en el volante, no poner ningún tipo de resistencia y sobre todo seguir las instrucciones y no hacer ningún movimiento en el cual pueda de alguna manera generar algún tipo de parecer sospechoso, pues. Pudieran generar que sea sospechoso y el policía pudiera actuar de alguna otra manera. Es muy importante que no salgas del vehículo a menos que el oficial te lo pida. Obviamente tienes que seguir estas recomendaciones, así como también proporcionar una licencia. Ahora tenemos mucha oportunidad de poder solicitar una licencia de conducir, la licencia temporal. Es muy importante que ustedes puedan tenerla para así, en caso de que sean detenidos, pues mostrarla, ¿no? Mostrar una identificación o la matrícula consular junto con el seguro del carro, ¿no? Es muy importante hacerles saber que en caso de que ustedes no hablen el idioma inglés, ustedes tienen el derecho de informar a la policía que no hablan inglés. Ahora bien, Uriel, ¿cómo el Consulado General de México en Chicago apoya a estos connacionales que pudieran verse en alguna situación como esta? Este tipo de situaciones han llegado mucho al consulado y sobre todo nosotros hemos iniciado estos protocolos, activados estos protocolos de asistencia legal a todos los connacionales que llegan a tener estos problemas. Si ustedes pueden comunicarse al teléfono de protección, el teléfono es el 312-738-2023. El Departamento de Protección está abierto en el horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Asimismo, ustedes pueden contactarnos a ese mismo número y ese mismo número será transferido a un número celular, a un call center y posteriormente a un número celular, el cual atenderemos su emergencia en caso de que ustedes tengan una detención. Asimismo, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en Twitter, en Instagram, como Consulmec Chicago. Es muy importante que se pongan en contacto en nuestras redes sociales, ya que ahí proporcionamos información de manera actualizada, continua, para toda nuestra comunidad. Así es que si llegan a tener un problema, favor de contactarnos al Consulado General de México en Chicago, al Departamento de Protección. Repito el número 312-738-2023. Muy bien, Uriel Méndez, del Departamento de Protección del Consulado General de México en Chicago, con estas importantes sugerencias para evitar meternos en problemas con las autoridades. Será hasta la próxima. Soy Salvador España.